En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el tema de las debilidades internas. Hay persecuciones externas que corresponden al demonio y al mundo. Y hay debilidades internas que corresponden a la carne. Esos son los tres enemigos del alma: el demonio, el mundo y la carne. Demonio y mundo tienen que ver mucho con la persecución externa, abierta o sutil. Carne tiene que ver con la debilidad interna, que a veces se expresa por la fuerza que las apariencias tienen en nosotros y las mentiras que acabamos diciendo, y otras veces se expresa por la fuerza del amor según la carne. En nuestra charla pasada hemos tratado de elaborar un poquito el concepto de carne. Carne tiene que ver con nuestra condición corporal, tiene que ver con nuestra fragilidad, con nuestra comunicabilidad, con nuestra sensibilidad. Y por eso, pues, dedicamos una parte considerable de nuestra charla anterior a hablar sobre un aspecto que uno diría que es como accidental, el tema del hábito y el tema de la convivencia en las comunidades femeninas. Pero créame que es interesante, es un asunto interesante, es un asunto real, y es un asunto que las comunidades religiosas femeninas experimentan cada día. Así que por eso considero muy bien invertido ese tiempo. Pero vamos ahora a concentrarnos en el aspecto propiamente de lo que llamamos amor carnal. Para muchas personas los pecados de la carne son pecados sexuales, y si uno habla de amor carnal, la gente seguramente está pensando en un amor cargado de deseo, sea deseo heterosexual o deseo homosexual. Eso es cierto, eso puede suceder, y los problemas de desorden sexual acontecieron en las comunidades primitivas, como vemos por ejemplo en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Ahí nos damos cuenta que ese era un problema real en las comunidades, los desórdenes sexuales eran parte de esa dificultad. Y por eso también en la misma primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo se refiere a la grandeza de la virginidad por el reino de los cielos. En el capítulo 7, 1 Corintios 7, es realmente un hermoso y profundo texto sobre lo que significa amar a Cristo por el camino del celibato consagrado, la virginidad consagrada o la castidad consagrada. O sea que sí había que enseñar en materia de castidad, de pureza y de sexualidad. Y también es cierto que había desórdenes en esos aspectos. Pero el amor carnal cobija muchas otras cosas. Por favor, tener presente Gálatas capítulo 5, donde el apóstol Pablo hace la comparación entre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Ese es un texto muy bueno. Y hay que notar que entre los frutos de la carne obviamente aparecen algunas situaciones de orden sexual, pero no solo sexuales y no solo corporales. Mire, vayamos al texto porque yo creo que merece ser más conocido, Gálatas capítulo 5. Y entonces leemos a partir del versículo 16. Si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. ¿Pero qué querrá decir Pablo con apetencias de la carne? Sigamos leyendo. La carne tiene apetencias contrarias al espíritu, y el espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pues si sois conducidos por el espíritu, no estáis bajo la ley. Esa frase queda extrañísima, y está hablando de la carne y menciona la ley. Uno no entiende por qué. Pero explicar eso nos llevaría muy lejos en este momento. No todo se puede decir en un retiro. Sí me vuelven a invitar.
si alguna vez me vuelven a invitar. Quizás se pueden tratar temas como esos, la ley y el espíritu. En el versículo 19 dice Pablo: las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje. Esas tienen que ver con el cuerpo y el sexo. Pero fíjate lo que sigue: idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras. Eso ya no tiene que ver directamente, y casi que ni indirectamente tiene que ver con el cuerpo ni con la carne en el sentido material. Y Pablo llama a eso las obras de la carne. Y sigue: envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Me salté palabras como rencillas, divisiones, disensiones. Y luego en el versículo 22 dice: en cambio el fruto del Espíritu es, y da una lista. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo ahí? Mire, todo cobra sentido si caemos en cuenta de que la carne implica comunicabilidad y sensibilidad. Por allá en sus apuntes, que eso sí las he visto muy juiciosas tomando apuntes, en sus apuntes, por favor, tengan presente eso. Carne significa comunicabilidad, o sea, mi posibilidad de comunicarme con otros y de llegar a otros y de que otros lleguen a mí. Comunicabilidad y sensibilidad. Pero el problema es que la sensibilidad tiene que ver con la sensualidad y tiene que ver con la afectividad. Y a su vez, la afectividad tiene muchas dimensiones, porque tiene que ver con todos los amores que uno tiene. Uno tiene amor a la familia, uno tiene amor a la patria, uno tiene amor a los hijos si los tiene, uno tiene amor a la pareja si la tiene, uno tiene amor a su grupo, a su clase social, uno tiene amor a su congregación, al club de amigos que tiene, uno tiene amor, uno tiene muchos amores. Entonces le repito el esquema para que le quede claro. Carne tiene que ver con comunicabilidad y sensibilidad, y la sensibilidad tiene que ver con la sensualidad, o sea, lo que alude a los sentidos, y tiene que ver con la afectividad. Y luego la afectividad se abre en una gran cantidad de cosas. Ese es el tema. Por eso este tema es tan complicado. Por eso, por ejemplo, tuvimos que hablar el asunto del hábito. Entonces, date cuenta de que la afectividad es supremamente amplia, muy muy amplia. Y en cada una de esas afectividades puede entrar la carnalidad. ¿De qué modo? Pues mira, si por ejemplo yo me siento a gusto con las personas de mi raza, vamos a suponer que yo soy afrodescendiente, que tengo en parte eso. Yo soy afrodescendiente y me siento muy muy a gusto entre mi gente afro. Son los que me siento bien, con los que me siento bien. Fácilmente yo empiezo a tomar una mentalidad de lo que Pablo llama en Gálatas de división y de disensión. Entonces el que no sea afro ya lo miro con desconfianza. Ustedes se dan cuenta que yo no soy precisamente la demostración químicamente pura de la raza blanca. Tengo mi marroncito, mi trigueño. Pero en Dublín resulta que hay población afro. Morenitos. Y en esas preocupaciones que a veces uno tiene y en esas nostalgias que uno tiene, resulta que entré yo a una tienda especializada en productos de África, productos afro. La persona que atendía era una señora alta, yo creo que igual o más alta que yo, robusta, yo creo que igual o más robusta que yo, fuerte, creo que más fuerte que yo, con ojos más grandes que los míos. Desde el principio me mira mal, no hace caso a la presencia de un cliente que era yo entré a la tienda. En todas partes a uno lo saludan, no, nada, ni un saludo ni nada. Le fui a preguntar algo, me respondió entre dientes. Le volví a preguntar para que aclarara, se entró, me dejó hablando solo. Después entendí por qué. Ella solo atiende bien a los afros. Eso es carne. Yo solo quiero a los de mi grupo.
Yo solo atiendo bien a los que son como yo. Pero fíjate que la carne da para muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de Pablo, Pablo sufrió muchísimo. ¿Por qué? Porque resulta que el judaísmo se había cerrado en la carnalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la sinagoga, los de la sinagoga se sentían a gusto entre ellos, y ellos no querían que entraran los gentiles ahí. Ellos no querían salvación para los gentiles, o sea, los no judíos. Ellos no querían salvación para los no judíos. La salvación es para nosotros, los judíos. Nosotros. Judío ayuda a judío. Judío humilla a no judío. Judío se aprovecha de no judío. Judío explota, destruye a no judío. Porque nosotros somos los judíos y harto que nos han maltratado a nosotros. Así que ahora llegó nuestro turno. Ahora nosotros le damos la vuelta a la sartén. Le damos la vuelta a la tortilla. Y ahora son ellos los que tienen que sufrir. El judío solo con el judío. Eso está en contra de la Biblia. Está en contra de la Biblia. Y en los Hechos de los Apóstoles varias veces aparece Pablo mostrando los límites de esa mentalidad, hasta que en un cierto punto, en una sinagoga, les dice, sacudiéndose el polvo de los pies, pues entonces nos vamos a los gentiles. Y el texto aquel de Isaías, te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Ellos se dan cuenta de que se está cumpliendo. Ellos significa Pablo y sus compañeros. Es verdad que Cristo tiene una frase muy clara en el capítulo 4 de San Juan. La salvación viene de los judíos. Ah, pero Cristo no dijo, la salvación es solo para los judíos. Dijo, viene de los judíos, lo cual es totalmente cierto. Entonces, ¿qué significa amor carnal? Amor carnal significa amor que se cierra de acuerdo con las preferencias, los gustos o las pertenencias. Ese es el amor carnal. Que puede ser o no ser sexual. Que puede tener un componente de pareja o no tenerlo. Aquellos judíos no eran homosexuales, ni mucho menos. Pero ellos solo se protegían entre ellos. Ese es amor según la carne. Nosotros con nosotros y nosotros nos apoyamos a nosotros. Punto. Los demás que se condenen, que se pudran. Eso se llama amor carnal. ¿Por qué hemos llegado a todo esto? Hemos llegado a todo esto por Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, que no lo he leído. Solo lo he mencionado, no lo he leído. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Ahí está el problema de la carne. ¿Qué otros nombres tiene el amor carnal en el Nuevo Testamento? Se llama también acepción de personas. Así también se llama. ¿Qué es acepción de personas? Es tratar a unas personas con preferencia sobre otras, no porque tengan mayor necesidad, ni porque haya un provecho espiritual mayor, ni porque eso responda al bien común, sino simplemente porque estos me caen bien, con estos quiero estar, estos son de mi grupo, con estos me conviene. ¿Eso se llama qué? Acepción de personas. La carta de Santiago en el Nuevo Testamento advierte sobre eso. Que no haya entre vosotros acepción de personas, dice. Ahora vamos a leer, en un momento, vamos a leer un texto de Santiago que hace alusión a eso. Pero sigamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. ¿Cuál fue el problema? Que había acepción de personas. ¿Con qué otra palabra se describe eso? Había un problema de carnalidad. ¿Qué es carnalidad? Que la mayor parte de los que distribuían las limosnas a nombre de los apóstoles eran hebreos. ¿Hebreos qué quiere decir? De lengua hebrea. Y los otros eran seguramente de los prosélitos convertidos al cristianismo. Por consiguiente, la lengua que más hablaban era de lengua griega. Los de lengua griega se llaman helenistas. No olvide usted que Hélade con H es uno de los nombres de Grecia. Hélade. La Hélade comprende Grecia antigua, incluyendo incluso la zona de Macedonia, de la actual Macedonia.
Esa es la Hélade. Helenístico quiere decir relacionado con la Hélade, y los helenistas eran los que hablaban griego. Entonces los de lengua hebrea, a la hora de repartir las limosnas, le daban porciones mucho más generosas a las viudas hebreas. ¿No ve que esta es hebrea? A la hebrea le doy más. Y a la de lengua griega, bueno, hay alguna cosa. Es decir, ¿cómo se llama eso? Acepción de personas. Nuevamente repito, ¿qué es la acepción de personas? ¿O qué es el amor carnal? Es el tratar de modo distinto a las personas por preferencias, por pertenencias o por conveniencias. Esa es la acepción de personas. Los doce convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Porque claro, la gente apeló a los apóstoles, que eran la máxima autoridad. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a siete hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicamos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea, y escogieron a los siete diáconos. Si ustedes miran los nombres de los diáconos, se dan cuenta que son nombres mayormente griegos. Stefanos, o sea Esteban. Felipe, o sea Filipos, nombre macedonio por excelencia, es el nombre del papá de Alejandro. Prócoro, Nicanor, Timón, todos esos son nombres griegos. Pármenas, por supuesto, acuérdense de Parménides, que es derivado de Pármenas. Nicolás, Nicolaus, en griego significa vencedor, prosélito de Antioquía. Entonces los apóstoles solucionaron el problema escogiendo unos servidores mayormente de lengua griega que se ocuparan de que la distribución fuera más equitativa. ¿Pero qué demuestra esto? Lo que tenemos en nuestro tablero, es decir, debilidad interna, la fuerza del amor carnal. El hebreo quiere darle más a los hebreos. El colombiano quiere atender primero a los colombianos. El boliviano va para su Bolivia y el chileno apoya su Chile. Y el peruano se queda con su Perú. Es decir, cada uno va tirando hacia lo suyo. Digamos, carnalmente. Pero como bien nos enseñó el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, esa carnalidad puede ser vencida. Acuérdate lo que nos dijo, el espíritu vence a la carne. Entonces, ¿qué es vencer la carnalidad? Es ir más allá de qué. Dijimos que eran preferencias, conveniencias y pertenencias. Entonces, ¿qué es vencer la carnalidad? Ir más allá de mis preferencias, más allá de mis conveniencias y más allá de mis pertenencias. Mis pertenencias es a dónde pertenezco yo, no que me pertenece a mí. Aquí estamos utilizando pertenencia en un sentido inusual en castellano. Pertenencia en el sentido del acto de pertenecer, ¿a qué pertenezco yo? Entonces el amor carnal está marcado por esas tres. ¿Y cómo debemos nosotros, siguiendo el ejemplo de Hechos de los Apóstoles, cómo debemos superar eso? Observemos que, puesto que el problema era que había preferencias por los hebreos, ¿cómo lo solucionaron los apóstoles? Escogiendo diáconos mayormente griegos, o sea, siendo como una especie de contrapeso, contradiciendo la tendencia de la carne. ¡Ojo con esa frase! La carne solo se vence contradiciéndola, contradiciéndola. Contradecir la tendencia de la carne es vencerse. Eso tiene un nombre clásico en la espiritualidad cristiana, se llama mortificarse, el espíritu de mortificación. Lo que a mí más me gusta es esto, pues me voy a vencer en eso. Y qué importante que es este tema en la formación de la gente joven. Hay que enseñar a nuestros jóvenes la mortificación. Es decir, que sean capaces de vencerse, que no les gane la carne.
Eso no significa simplemente la sensualidad, para eso hemos hecho toda esta explicación. Por supuesto que se espera que nuestros jóvenes, se espera que vivan realmente espíritu de castidad como corresponde a nuestra consagración, ni más faltaba. Pero aquí no estamos hablando solo de castidad, del tema de la sensualidad. Que sepan sobreponerse al amor carnal en todos los elementos afectivos. Hemos dicho que las dos grandes dimensiones de la carnalidad son la sensibilidad y la comunicabilidad. La comunicabilidad, ¿en qué se manifiesta? La comunicabilidad se manifiesta en que mis preferencias carnales yo las comunico y me comunico mejor con los que tienen los mismos gustos. El nombre que eso tiene en algunos países es la tendencia a hacer roscas, grupos cerrados. ¿Qué nombre se le dará eso popularmente aquí en Perú? Esos grupitos así. Argolla, ¿sí? O sea, grupitos cerrados de personas que más bien como que no dejan entrar mucho. Lo típico es en los colegios de niñas que hay un grupito, unas 5, 6, 7 niñitas que entre ellas son súper amigas, son las súper amigas y ellas todas para arriba, todas para abajo, todas se ríen de los mismos chistes, siempre están juntas, pero nadie puede entrar ahí, son impermeables. ¿Eso se llama qué? Amor carnal. Entonces la comunicabilidad es la que produce las argollas o las roscas o los círculos cerrados. Esa es la comunicabilidad. Pero fíjate que la comunicabilidad obra así porque la sensibilidad ha obrado así. Es decir, puesto que solo me gusta andar con mis amiguitas, las de mi grupito, entonces la comunicabilidad hace que yo solamente quiera comunicarme con ellas y solo me entienda con ellas. Y por eso es lo que se sufre en los colegios cuando llega una niña nueva. ¿Y qué se hace para que la niña nueva se integre? ¿Por qué? Porque las distintas argollas o roscas o grupitos miran a la otra y la miran como la rara, no sé, está como muy alta, como muy bajita, como muy fea, como que huele raro, como que no, se ríe de unas cosas raras, nadie la entiende. ¡Uy! Ese es el gesto internacional para rechazar a una persona. ¡Uy! Si el caso es más grave, se utiliza la palabra guácala. Entonces, la sensibilidad es la que hace que uno quiera cerrarse sobre sí mismo, uno quiere cerrarse en su grupito. Pero dijimos que la sensibilidad se dividía en sensualidad y en afectividad. Los varones solemos caer más en temas de sensualidad. Las mujeres suelen caer más en temas de afectividad. Entonces los escándalos carnales de los varones son que el padre tiene por ahí un amante, que el padre anda metiéndose con niñitos, que el padre está para todo lado con unas niñitas que no se sabe por qué está siempre con esas niñitas, que el padre como que es homosexual. Esas son las fallas típicas de varones. Las mujeres, en cambio, suelen caer más en asuntos de afectividad de distintos modos. ¿Cómo sucede? A veces sucede por vía de pertenencia. Yo tengo una familia a la que pertenezco. Entonces hay comunidades religiosas donde hay un problema muy serio porque las hermanas no quieren salir de la casa paterna. Tienen 60 años y viven metidas en el nido. No quieren salir del nido. Necesitan a todas horas estar con la familia. Una dependencia de la familia. Luego se les mueren los papás. Entonces necesito estar con mi hermana, que está muy sola, sufre mucho. Tengo que estar con mi hermana. Luego tengo que estar con mis sobrinos. En el fondo lo que hay es un problema de amor carnal. ¿Por qué? Porque con mi familia sí siento que estoy realmente protegida, amada, entendida, a gusto. Eso es amor carnal. Entonces, una de las expresiones del amor carnal es una dependencia familiar bárbara. Otra dependencia de amor carnal son las crisis generacionales. Nosotras las jóvenes, entre nosotras las jóvenes nos entendemos. En cambio, todo ese poco de viejitas, las dinosaurias. Esas dinosaurias no entienden nada de nuestra manera de ser joven. Nosotras somos jóvenes, somos libres. Tenemos otro estilo.
En cambio, todas esas viejitas no entienden nada. La carnalidad es carnalidad de las jóvenes. Pero las viejitas, por su parte, también son carnales. Ay, todas esas muchachitas ruidosas, esas muchachitas, yo no sé, gritonas, temperamentales. Yo no sé qué está pasando. Yo creo que no las están como formando bien. Yo no sé qué pasa. Hay que hablar con la maestra, que las forme bien. Yo me acuerdo en mi época, uy, la maestra con una mirada la ponía uno de una vez en el sitio. ¿Cuándo se le iba a ocurrir a uno en la vida? ¿Cuándo se le ocurría a uno hablarle a la maestra? No, uno estaba siempre en silencio, completo silencio. Hasta el momento en el que la maestra si me pregunta, yo le hablo. Pero estar yo por allá preguntando, no. Pero estas niñitas ahora no entienden nada, son insurrectas, son incomprensibles, son temperamentales, no las forman. No sé qué vamos a hacer. Entonces hay comunidades donde tienen dos salas de comunidad. La una la llaman el kindergarten y la otra la llaman el parque jurásico. Entonces se reúnen las jurásicas a murmurar de las jovencitas. Y en el kinder se reúnen las kinder a murmurar de las jurásicas. Amor carnal. En muchos países hay diferencias muy marcadas por regiones. Por regiones. Eso se nota en mi país, como en todas partes. Entonces, los de la costa somos de una manera, los de la sierra son de otra manera. Y siempre, les voy a contar lo que pasa en mi país. Yo Perú no lo conozco lo suficiente. Entonces, los de la costa en mi país, los de tierras bajas, se consideran sinceros, espontáneos, alegres. No tenemos problema, hablamos duro, hablamos de frente. En cambio, en mi país, los de la sierra hay calladitos, hay como encerraditos, como que uno no sabe realmente qué están pensando, como que eso entre tanta tela guardan el puñal. No, eso es pura carne es eso. Desconfianza de la costa hacia la sierra, de la sierra hacia la costa, pero como ustedes tienen también selva. Desconfianza de la selva hacia la sierra, de la sierra hacia la costa, de la costa hacia la selva. Todos desconfiados de todos. Pregunta. ¿Tenemos demostraciones claras de que Jesús haya querido vencer ese tipo de carnalidad? Respuesta. Sí. Mire usted la composición de los apóstoles. A mí ese tema me fascina, la composición de los apóstoles. Había gente de gran ignorancia, como los humildes pescadores de Galilea. Y había uno que tenía doctorado en escritura, en Sagrada Escritura. ¿Cuál era? San Bartolomé, conocido como Natanael. Natanael era maestro de la ley. Y Jesús juntó entre los discípulos, había uno que era maestro de la ley. Imagínate lo que equivale hoy a un doctorado en Sagrada Escritura. Y tenía por ahí unos humildes pescadores en el mismo grupo. Había unos que tenían nombre completamente hebreo y una tradición hebrea muy fuerte, como Jacobo, llamado Santiago en nuestro castellano actual. Usted sabe que la palabra Santiago significa San Jaco, San Jacobo. Eso es lo que significa Santiago. Pero el nombre de él, si usted va, por ejemplo, a una Biblia griega, usted se da cuenta que el nombre de él es Jacobos. Se llamaba Jacob. Ese era el nombre de él. Había dos que se llamaban Jacob. Juan también es nombre hebreo. Ese también. Esos son nombres hebreos. Pero había otros que tenían nombre griego. ¿Quiénes? Andrés. Completamente griego. Andreas. Otro que tenía nombre completamente griego, Filipos, nombre helenístico. Jesús toma uno que tenía nombre hebreo, Simón, acuérdate de Simeón, es el mismo nombre. Simón, o sea Pedro,
y le dice, te vas a llamar Kefas. Y Kefas es una palabra griega. Le puso un nombre griego a uno de lengua hebrea. Entonces había un revuelto de hebreo y griego entre los discípulos. Había unos que eran la extrema derecha. La extrema derecha eran... extrema derecha no sirve. Vamos a decir los colaboracionistas. Los que apoyaban al Imperio Romano. ¿Quiénes eran? Por ejemplo, Mateo, cobrador de impuestos para los romanos. Y había otros guerrilleros contra los romanos. ¿Como quiénes? Judas Iscariote y Simón el Celote. O sea que si usted mira la composición de los 12 apóstoles, eso era un revuelto, pero impresionante. Ahí había de todo. Y en edades, suponemos, es lo que cabe suponer, que había uno que era bastante, Pedro parece que era bastante mayor, o era comparativamente mayor. Lo sabemos por qué, porque era jefe de pescadores, y esos oficios eran heredados. No se llegaba a ser jefe de pescadores a temprana edad. ¿Y cuál era el más joven? Todo indica que Juan era el más joven. Además, según todas las indicaciones, vivió hasta bien entrados los años 90. O sea que si tenía como 20 años al encontrarse con Cristo, tuvo que haber vivido hasta cerca de los 80 o más años de edad. No podía ser muy mayor cuando se encontró con Cristo para haber vivido tanto. O sea que también había distintas generaciones. ¿Te acuerdas que en el milagro estaban Pedro y Juan? Probablemente Pedro era de los mayores y Juan era indudablemente el menor. Y Jesús juntó a los mayores con los menores, a los colaboracionistas con los guerrilleros, a los de lengua griega y a los de lengua hebrea, a los muy estudiosos y a los que no sabían nada, los juntó. ¿Y quién era el único lazo de unidad entre ellos? El mismo Cristo. Impactante eso, ¿no? ¿No le parece un ejemplo muy bonito para nuestras comunidades? ¿Cómo tenemos nosotros que aprender a ser en nuestras comunidades lugares donde esa diversidad cabe? Y precisamente porque Jesús quiso esa diversidad, este es un tema entre paréntesis, y precisamente porque Jesús rompió tantos paradigmas sociales de la época, y precisamente porque Jesús obró con tanta libertad frente a la ley, precisamente por todo eso, nos damos cuenta que si Él no quiso elegir mujeres, no fue por ningún condicionamiento cultural. Evidentemente Cristo tenía claro que el lugar y el papel de la mujer en la iglesia es grande, es importante, pero es otro. Porque Cristo rompió todos los paradigmas que quiso y sin embargo escogió solamente hombres. Ahí hay algo que está indicando que el lugar de la mujer y el poder de la mujer y la misión de la mujer es distinto, es algo distinto. El Papa Francisco, siempre que le preguntan del tema, siempre dice, pero es que la Virgen es mucho más importante que los apóstoles. Y la Virgen es mujer. Sí, la mujer tiene otro lugar, pero ese es un tema entre paréntesis, ese no es nuestro tema principal hoy. Bueno, entonces ya vemos lo que significa amor carnal. Y hemos dicho que el amor carnal, ¿cómo se vence? Con la fuerza y el poder del Espíritu. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? El Espíritu contradice, nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Son antagónicos. Entonces, ¿cómo vence uno sus carnalidades? ¿Cómo las vence? Contradiciéndolas. Explicación. Eso se llama en teología de la vida espiritual la mortificación. ¿Puede explicarlo mejor con algunos ejemplos? Lo intentaré con el favor de Dios. Mire, ¿a qué llamamos contradecir uno? Pues sigamos con el ejemplo de Cristo. Los judíos, desde la época en que nuestro Señor predicó sobre esta tierra, los judíos tenían una carnalidad bárbara. Para ellos los únicos elegidos eran ellos. Los samaritanos ya eran herejes. Y acuérdese cómo llamaban a los galileos. Los llamaban Galilea de los paganos, Galilea de los gentiles. O sea que los judíos se creían los únicos buenos, los únicos elegidos, los únicos que se iban a salvar. ¿Eso cómo se llama? Carnalidad. ¿Y cómo abofeteó Cristo ese orgullo carnal? ¿Cómo lo abofeteó? Y utilizo conscientemente la palabra. Le voy a recordar dos o tres ejemplos. Primero,
En la parábola del buen samaritano, ¿quién es el que sobresale? El samaritano. ¿Quién es el que queda como ejemplo? El samaritano. ¿Y a quién dijo Cristo esa parábola? ¿A los samaritanos? No. ¿A quién se la dijo? A los judíos. Eso es contradecir la carne. Otro ejemplo, con mucho gusto. ¿Usted se acuerda que un centurión romano le dijo a Cristo: tengo en casa un criado que está sufriendo mucho? Y dice Cristo: voy yo a curarlo. ¿Usted me oyó bien lo que dije? Cristo dijo: voy yo a curarlo. ¿Va a curar a un pagano? ¿Va a meterse en la casa de un pagano? ¿Va a ayudar a los que nos tienen oprimidos y humillados? ¿Va a ayudar a los del Águila Imperial? ¿Va a ayudar a esos idólatras? ¿Va a sanar a un incircunciso? O sea, imagínate la bofetada que es eso. Voy yo a curarlo. El centurión le manda una razón, ¿no? No es necesario que vengas. Yo mismo estoy bajo obediencia. Y le digo a un soldado mío: ve, y va. Y a otro: ven, y viene. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Se detiene Cristo, que estaba rodeado de gente, y les dice: os aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe. Puso de ejemplo de fe, ¿a quién? A un romano. O yo no sé leer. O yo no sé leer nada. ¿A quién puso ejemplo de fe? ¿De quién dijo eso? Cristo, que no profesaba su admiración y no presentaba su admiración por nada ni por nadie, por lo visto. Ni siquiera le impactaba el templo. ¿Se acuerda cuando le mostraron el templo? Los apóstoles contándole: mira los adornos, los exvotos, mira tal las columnas. Yo me imagino a Jesús mirando con cara desconfiado. No va a quedar piedra sobre piedra. Ese fue el único comentario que hizo. O sea que Jesús no admira el templo de los judíos y sí admira la fe de un romano. ¿Usted se imagina esa bofetada? Un fariseo prestigioso llamado Simón lo invita a cenar. Y se dañó la cena. Apareció la prostituta al pueblo a llorarle ahí a Cristo. A acariciarle los pies, a besarle los pies. ¡Ay, qué cosa tan incómoda! ¿Quién dejó entrar a esa señora aquí? Y dele y bese los pies y llore y gima y seque los pies con los cabellos. ¡Ay, caramba, qué cena esta! ¡Ay, yo qué hice para merecerme esto! ¡Ay! ¿Quién la saca? ¿Quién la saca, por favor? ¿Quién la saca? A ver, usted, sáquela. Y Jesús sereno, tranquilo. Simón, tengo algo que decirte. Sí, dime, sí, claro, dime. Cuando yo entré, tú no me diste un beso de saludo. Esta mujer no ha dejado de besarme los pies. No me diste agua para lavarme los pies y ella los ha mojado con sus lágrimas. A ella, que se le ha perdonado tanto, tiene muchísimo amor. ¿Ah? ¿Se imagina? La puso de ejemplo a ella, como si no supiera todo el pueblo qué tipo de mujer era. La puso de ejemplo. Y para que no quedara duda, en otra ocasión dijo: os aseguro que las prostitutas y los publicanos
van delante de vosotros al reino de Dios. Claro que dio la razón. Porque publicanos y prostitutas atendieron el llamado a la conversión de Juan. O sea que Cristo nos enseñó que la única manera de vencer la carnalidad es contradecirla. ¿Cómo se aplica eso en la vida real? Le voy a dar tres claves. Y usted ponga mucho cuidado porque yo no sé si la general que ustedes vayan a elegir esté aquí en esta sala. Entonces ponga mucho cuidado, por favor. Mucha atención de cómo se vence la carnalidad según lo que hemos visto. Primero, es necesaria la disponibilidad absoluta de la obediencia. La disponibilidad absoluta de la obediencia vence la carnalidad. ¿Quién demostró eso? San Agustín de Hipona. He aquí lo que dice nuestro padre San Agustín. Bendita sea su memoria. En su santa regla dice San Agustín: y el que salga del monasterio ha de ir con aquel que el superior le diga, no con el que él prefiera. Eso de que yo solo ando con los que a mí me gustan, yo solo trabajo con los que yo me entiendo, yo solo salgo con los que me caen bien, Entonces, primer recurso en la victoria sobre la carne, hay que cultivar desde el principio de la vida religiosa verdadera disponibilidad en la obediencia. Vas a trabajar, cuando ustedes detectan que hay así como esas preferencias y que ya se van formando argollas o círculos o grupos o roscas o como lo llames, cuando ya ves que se van formando esas alianzas, a ver tú, hermana Treme, ¿por qué le dicen Treme? Porque el nombre de ella era Tremebunda. Treme, esta semana vas a hacer el mercado con Hipo. ¿Hipo quién es? Hipoplasia. Resulta que Tremebunda e Hipoplasia no se entendían bien. Van a hacer el mercado. Espero que se entiendan muy bien, queridas novicias. Si no, pues tenemos todavía un año para que aprendan a entenderse bien. Eso es aprender a sacrificar la carnalidad. La carnalidad hay que aprender a sacrificarla y la obediencia ayuda mucho en eso. Ahora, tiene que ser una obediencia madura, porque obviamente si la maestra o la superiora es una inmadura, pues entonces ella también va a caer en carnalidad. Primer recurso importante para vencer la carnalidad es ese, la obediencia. Aprender a trabajar con distintas personas. Aprender que no estás siempre con los que a ti te gustan. No hay nada peor en una comunidad religiosa que conventos donde todos nosotros o todas nosotras nos entendemos, todos nosotros trabajamos en la universidad, todos nosotros estamos en el colegio, todos aquí hacemos lo mismo, todos somos del mismo grupo de noviciado. Eso es horrible. No caigan en eso, por favor. Pura carnalidad. Yo entiendo que llegadas a cierta edad es normal que muchas hermanas estén en la enfermería. Eso lo entiendo. Y yo sé que cada comunidad tiene sus costumbres y yo respeto las costumbres, pero les cuento que a nosotros dominicos, una cosa que nos ha ido muy bien en Colombia, o sea que no todo está mal en Colombia, una cosa que nos ha ido bien en Colombia es que hasta donde es posible, queremos que los hermanos mayores sigan en el convento donde han estado. Por supuesto, hay veces que ya se necesita cuidado de enfermería, lo que sea, ya toca llevarlos a otra parte. Pero hasta donde es posible, es mejor que los mayores no estén todos reunidos en un solo sitio, hasta donde sea posible. Les digo que eso hemos practicado los dominicos desde hace unas cuantas décadas en mi provincia y ha sido de maravilla. Comunidades donde nos acostumbramos a que haya desde recién profesos o recién ordenados hasta padres ya bastante mayores. Eso es bueno. Que desde el principio uno se acostumbre a que la vida religiosa no es yo ando con los de mi edad, yo ando con los de mi grupo, yo ando con los de mi club, yo ando con los de mi estilo, no. La obediencia es clave en esto. Entonces esa es la primera recomendación. El ejercicio
real de la obediencia hace pero muchísimo, muchísimo bien, muchísimo bien. Segundo elemento en la victoria de la carnalidad. Es necesario que cada uno de nosotros tome conciencia de que debe llevar una vida de penitencia. Penitencia que se hace más fuerte, por supuesto, en Adviento y sobre todo en Cuaresma. Pero nuestra vida debe estar marcada por pequeñas renuncias. Por favor, cultiven ese espíritu en su gente, sobre todo en los que se están formando. El valor de las pequeñas penitencias es algo que está todavía por descubrir para muchas personas. ¿A qué llamamos pequeñas penitencias? Ustedes les habrán hablado de esto muchas veces. Son esos pequeños sacrificios en el descanso, en la comida, en la ducha, en la dormida, en el caminar, en el... Es estar con mucha frecuencia, venciéndose uno. Pensaba trabajar hasta las 4 porque tengo libre después de 4 a 6, pero voy a trabajar hasta las 4 y media. Un poquito más alcanzo a trabajar. Sin violentarse, sin dañar la salud, quiero decir, sin dañar la salud. Pero ese esforzarse un poquito más, ese contradecirse, ese vencerse, es muy bueno. Decía San Francisco de Sales, hay que recordarlo hoy, decía San Francisco de Sales que el solo acto de no quejarse uno del clima que le disgusta ya tiene mérito ante Dios. Entonces ustedes se dan cuenta que yo muy poco me he quejado. El solo hecho de pasar un día en un clima que a ti no te gusta sin hacer ni una sola mención a eso, ya es una penitencia, ya es una victoria. Y muchos autores, yo no me considero de ninguna manera capacitado para enseñar eso, sino que yo trato de aprender y difundo, ¿no? Eso es lo que yo hago. Yo trato de aprender y le cuento después a la gente. Pero muchos autores de vida espiritual dicen que más que las penitencias dramáticas, visibles, donde muchas veces se revuelve cierta soberbia porque pude hacer un ayuno espectacular o una vigilia bárbara, mucho mejor que esas penitencias dramáticas, colosales y muy visibles, es la penitencia constante, cotidiana, cotidiana. Ojalá que no pase una mañana sin un sacrificio, que no pase una tarde sin un sacrificio. Esa penitencia cotidiana, que uno pueda decir como San Pablo, a pesar de que somos unos mediocres, pero que uno pueda decir, estoy crucificado con Cristo. Estar uno unido, estar uno frecuentemente adherido a la cruz de Cristo. Yo pienso que una comunidad que se llama Canonesas de la cruz se llaman ustedes, pues yo pienso que esto ustedes lo han cultivado, yo pienso que esto ustedes lo entienden muy bien. La idea es no tanto penitencias espectaculares, ni exóticas, ni dramáticas, ni peligrosas, no tanto esas. Más bien, la penitencia constante. Que haya 2, 3 actos de mortificación en la mañana, 2 o 3 por la tarde, y así todos los días. Eso hace muchísimo bien. El que les está hablando es un mediocre en tantas cosas, pero aún una persona tan mediocre como yo, yo he visto el bien que hace ese tipo de penitencia. Hasta yo lo he visto. Eso hace muchísimo bien. Y eso educa para que uno no caiga en el amor carnal, para que uno no sea esclavo del amor carnal. Eso es muy importante. Muy, muy importante. Y el tercer recurso que le quiero decir, que es tan valioso, pero tan valioso. Acuérdese Gálatas capítulo 5, donde Pablo dice las disensiones, las divisiones. Cuando usted sienta que una persona empieza a caerle mal, cuando usted sienta que una persona le despierta como antipatía, cuando usted sienta que no comprende a tal persona en su comunidad o fuera de su comunidad, porque lo mismo pasa también en la iglesia. Yo conocí gente que sentía un fastidio casi visceral hacia el Papa Benedicto. Le tenían fastidio a Benedicto por su manera de ser, por su actitud que ellos llamaban conservadora. Le tenían mucho fastidio a Benedicto.
Pero lo mismo pasa con todos los papas. También con Francisco pasa lo mismo. Hay gente que tiene un revuelto en las entrañas contra Francisco y solo hablan lo malo de Francisco y las cosas peligrosas de este papa y una cantidad de barbaridades. Entonces viene el tercer consejo o sugerencia. Apenas usted sienta que va surgiendo en su corazón animadversión contra alguien, sea cercano o lejano, haga el siguiente ejercicio. ¿En qué puede tener razón esa persona? ¿Qué está haciendo bien que me sirve aprender a mí? ¿Qué defecto claramente yo tengo que al parecer esa persona no tiene? Eso se llama contradecir la carne. Eso es contradecir la carne. Entonces el Papa Benedicto me caía muy mal. Muy mal. Suponiendo, por supuesto. Me caía muy mal. Hago este ejercicio. ¿Qué está haciendo bien él? ¿Qué me puede enseñar? O sea, ¿qué le puedo aprender? ¿Qué defecto tengo yo que al parecer él no tiene? Al obligar usted a su cabeza a responder estas preguntas, cuando usted se obliga a responder estas preguntas, usted está venciendo la carne. Porque la carne siempre va en la tendencia de que nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Nosotros somos los inteligentes que todo lo pensamos bien, ellos son los torpes que no aciertan una. Esos son tres poderosos recursos contra la carne. Carne entendida como amor carnal. Fíjese cómo los apóstoles, puesto que había un problema de preferencia por lo hebreo, porque había ese problema, ¿qué hicieron? Nombraron 7 diáconos, prácticamente todos griegos. Eso se llama contradecir la carne con la autoridad apostólica. Entonces, los tres consejos, y con esto vamos terminando. Los tres consejos: primero, la práctica real de la obediencia. No acostumbren ustedes a la gente a que puedan andar con quien quiere, como quiere, no. Desde chiquiticas acostúmbrenlas. Desde pequeñitas acostúmbrenlas a que no andan siempre con la gente que quiere. Segundo, segunda sugerencia, la penitencia leve, o sea, llevadera, llevadera pero continua, continua. Hágase el propósito de que no pase una mañana sin 2-3 sacrificios, que no pase la tarde 2-3 sacrificios, y así de por vida. Usted le está haciendo un favor inmenso a su corazón, inmenso. A veces las penitencias son cosas que uno hace. A veces las penitencias son cosas que uno deja de hacer y que a uno le gustaría hacer. A veces las penitencias consisten en soportar lo que uno no quisiera. A veces las penitencias consisten en callarse aunque uno quisiera hablar. Ese ejercicio de la cruz día a día, día a día, hace muchísimo bien. Pero muchísimo. Mucho más, repito, que ponerse usted a hacer unas penitencias así espectaculares, porque la penitencia espectacular, la penitencia colosal, fácilmente produce orgullo, fácilmente. Y usted empieza a sentirse especial, y entonces se perdió todo el propósito. Nosotros, los que hacemos penitencia grande, por favor nos reunimos después de la charla. Entonces ya se formó el club de los que hacemos la penitencia grande, no, así no. Haga penitencias chiquitas, casi invisibles, de esos silencios, de esas oraciones, de esas negaciones, de esas mortificaciones. Pero la clave se llama constancia, constancia, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, hasta que se le vuelva como una costumbre para usted. Ese es el cilicio espiritual. Ese cilicio espiritual hace mucho bien, muchísimo. El cilicio material a veces sí, a veces no. A veces puede producir incluso orgullo, puede producir enfermedades, puede ocultar problemas psicológicos. No tanto, ese no tanto. Pero el cilicio espiritual se hace mucho bien. Esa era la segunda recomendación.
Y la tercera recomendación, utilice su cabecita para buscar lo bueno del que le cae mal. Para buscar qué puedo aprender del que no es de mi simpatía. Y para buscar qué estoy haciendo yo mal que esa persona sí está haciendo bien. Y haga ese ejercicio sistemáticamente con toda persona que le caiga mal, con toda persona. Usted pronto descubrirá que empieza a llevar una vida mucho más humilde, mucho más sabia, mucho más tranquila. A los pocos días de hacer ese ejercicio, usted descubrirá algo maravilloso. Se lo digo, no solo porque yo lo he vivido, sino porque he sabido de otros que lo han vivido. Usted va a experimentar que se le acaba todo deseo de murmuración. Se acaba. No es simplemente que no murmure, sino que se le acaba el deseo de murmuración. Y muchas personas cuando se confiesan, ¿qué dicen? Padre, me acuso de murmuración. ¿En qué sentido murmuración? Lo mío es murmuración interna, Padre. Continuamente estoy juzgando a la gente en mi interior. Por ejemplo, usted ya me parece un padre preguntón. Ya lo juzgué a usted. Ya. Entonces, está difícil esa absolución. Bueno, entonces, fíjese, esas son las recomendaciones para vencer la carne. Quiero darle gracias a Dios que nos ha permitido avanzar en este retiro. Me parece así como increíble que ya hemos podido avanzar todo este tiempo. Hemos visto con algún detalle los capítulos 2, 3, 4, 5 y 6. 5 capítulos. El libro de los Hechos de los Apóstoles tiene 28 capítulos. Falta todavía mucho por estudiar. Mucho. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo, es que la Biblia es infinita. Es que la Biblia no acaba nunca. Es maravillosa simplemente. Temas grandes que nos quedaron faltando, la conversión de los perseguidores, que ese es un tema muy hermoso para verlo en la conversión de San Pablo capítulo 9. La conversión de los perseguidores y el sentido de la predicación hasta los confines del mundo. Esos temas nos quedaron pendientes para otro retiro, para otra ocasión si Dios lo permite. Entreguemos el fruto espiritual de este encuentro, de este retiro. Entreguémoslo una vez más al corazón inmaculado de la Santísima Virgen. Tengamos gran confianza en que ella nos ayuda, porque es verdad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María.